Hola a todos, en el día de hoy les voy a hablar sobre qué máquinas son mejores, las máquinas de gasolina o las máquinas eléctricas. En específico les voy a hablar sobre las máquinas de cortar el césped. Pero primero déjenme decirles muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal, de veras muchísimas gracias. Y los que no lo han hecho, que consideren hacerlo, que por ahí escuché a alguien que me dijo que todo el que se suscribiera a mi canal iba a tener 10 años de buena suerte. No sé si es real, pero no pierden nada con intentarlo. Así que quédense que ahorita les explico. Ok, en mi opinión personal, las mejores máquinas que vos podés escoger para cortar el césped de tu casa serían las máquinas eléctricas, ¿viste? Máquinas eléctricas o de batería. No, se le dice eléctricas, pero en realidad son de batería. ¿Por qué te estoy diciendo que en mi opinión personal son mejores que las máquinas de gasolina? Es porque tenemos que ser conscientes. Esa sería una razón. Ser conscientes que tenemos que cuidar nuestro planeta. Y vos sabés que las máquinas de combustión interna o de gasolina contaminan bastante, ¿viste? Entonces, esa sería una de las razones por las que yo pienso que estas máquinas de batería o eléctrica son una mejor opción. También les voy a dar un montón de razones por las que yo, a la hora de escoger qué máquinas comprar para cortar el césped de mi casa, viste, escogí eléctrico en lugar de combustión interna o de gasolina. Venga, que ahorita les explico las múltiples razones por las que yo escogí estas máquinas, así que quédense que ahorita les doy todas las razones por las que yo pienso que estas máquinas son una mejor opción que las máquinas de gasolina. ¿Listo? Venga pues. Mira, vamos a empezar con la máquina principal, la cortadora de césped. Algo que me pareció una buena opción para mí fue la simplicidad de estas máquinas. A la hora que vos querés utilizar esta máquina, lo único que tenés que hacer es abrir esta puerta, meter la batería. Vamos a ver, aquí está. Metes la batería, la cerrás y ya está lista la máquina para empezar a trabajar. Vos sabés, no tenés que preocuparte de que asegurarte que tenga aceite, que tenga gasolina, y vos sabés, y empezar a jalar vos sabés, el cablecito ese para ver si arranca tu máquina. Es súper simple, es una de las razones que yo escogí esta máquina por la simplicidad. Lo único que tenés que hacer es poner la batería. Una vez que metiste la batería, en lugar de empezar a jalar esa cuerda para que arranque, lo único que tenés que hacer es presionar este botón acá y la máquina empezaría a trabajar. La presionas y ahí escuchan la bulla. Una vez que suelta la manecilla, la máquina para. Es súper simple, no tienes que tener ningún tipo de mantenimiento. Y una vez que terminas de cortar la grama, lo único que haces, saca tu batería y la pones a cargar nuevamente. Viste, esa es una de las razones que a mí me pareció buena opción, en lugar de tener en mi garaje una botella de gasolina y aceite y toda esa vaina. Lo único que tengo es un cargador. Esa es una de las razones que me pareció una buena opción. Me parece también súper segura porque si la utiliza mi hijo, una vez que él suelte la manecilla por cualquier cosa, la máquina se para automáticamente. Esa sería otra de las razones. Mira, la otra máquina que les quería hablar es esta. Es la de cortar las orillas, el weed eater. O donde vos tenés que meter donde no alcanza esta máquina. Vos sabés que en las orillas esta máquina no alcanza a llegar bien cerquita y tenés que utilizar esta para cortar las orillas. Y como todos ustedes han de saber, o la mayoría de ustedes sabe, que estas máquinas utilizaban gasolina mixeada. Había que mixear la gasolina, hay que mixear la gasolina con un aditivo, un aceite. Y si vos no mixeas esa gasolina bien, vas a tener problemas arrancándolo. Yo he tenido muy mala suerte con las máquinas estas de gasolina. Casi siempre tengo problemas arrancando esas máquinas. Mientras que cuando son de batería o eléctrica, vos sabés como vos le querás decir, lo único que tenés que hacer es meter la batería. Vamos a ver, la misma batería de lithium ion. Vamos a ver si lo podemos meter. Aquí está. Y una vez que vos metiste la batería, la máquina está lista. Lo único que tenés que hacer es apretar el seguro. Tiene un segurito. Y
una vez que apretas el seguro, quitas el seguro, podés jalar el gatillo este y la máquina empieza a trabajar. Súper simple, la simplicidad que estas máquinas tienen. Cero mantenimiento, no tenés que darles nada de mantenimiento. Es otra razón por la que yo decidí comprar estas máquinas de batería en lugar de comprarlas de gasolina. Otra cosa que podés hacer, mira, yo tengo unos arbolitos al frente de mi casa que tengo que estarlos emparejando. Algo que es bien simple en estas máquinas es que lo podés cambiar en cuestión de segundos. Lo único que tenés que hacer es aflojar esta manecilla, la afloja, si esta ya está floja, apretas este seguro y esta parte saldría y le metes este otro para que puedas utilizarlo para cortar los arbolitos. En lugar de cortar el césped con esta parte, estarías cortando ramitas y cosas de los árboles para emparejarlo. Esa es otra cosa de que me gustó mucho de estas máquinas eléctricas, la simplicidad. Vos sabés, es súper simple utilizarlos, no contaminás. Si hacen un poco de bulla, viste, no te voy a decir que no hacen bulla, porque si hacen un poco de bulla. Y la última máquina que compré de batería es este soplador. Vos sabés que después de que terminás de cortar la grama, dejas mucha grama por las orillas y tenés que soplarlo, viste, tenés que limpiar la calle o la orilla de la acera que es tuya. Y lo mismo con este soplador. Vos sabés que todos estos sopladores vienen también con gasolina mixta, hay que mixear la gasolina para que te trabajen bien. Entonces, con estos de batería son poderosos, tienen una fuerza enorme, ahorita les voy a enseñar. Y la batería es intercambiable, estas baterías la puedes cambiar con todos estos aparatos, aunque la batería para el weed eater y este soplador, esta máquina de soplar, es un poco más pequeña, pero igual le puedes poner la batería grande de esta máquina o viceversa. Puedes intercambiar las baterías sin ningún problema. Y estos sopladores salen también mixtos, de gasolina mixta, mientras que con la batería lo único que tenés que hacer es ponerle la batería y apretar. Listo, ya está soplando. Y además tienen un turbo, en caso que das más poder, le apretas el gatillo y después el turbo y puedes soplar todo lo que tengas que limpiar de la acera. Entonces, yo les diría a ustedes, no solo por cuidar el medio ambiente, sino por la simplicidad de estas máquinas, yo pienso que es una mejor opción las máquinas de batería. Y esto le estoy diciendo a nivel residencial, no es a nivel comercial, porque a nivel comercial necesitarías algo que esté corriendo constantemente. El problema a veces puede ser, no el problema, sino que lo que tenés que tomar en cuenta es que una batería de estas te va a durar media hora. Esta batería normalmente dura media hora cortando el césped, lo mismo con la otra, media hora. Y si vos querés tener una yarda bastante grande, tenés que tener dos baterías. En lugar de tener una sola batería, necesitas dos baterías. Y si lo vas a utilizar más tiempo, necesitas otra batería extra. ¿Cuánto dura una batería de estas en cargar? Te dura 4 horas una batería para que cargue, especialmente esta de 40 voltios, de 6 amps, te dura, tarda como 4 horas en cargar y media hora en descargarse, media hora trabajando. Pero la yarda mía no es grande, pero no es tan grande. Cuando la corto yo, la corto en media hora, menos de media hora, 20 minutos. Es la parte de atrás y la parte de enfrente y a los lados de mi casa. Y entonces me tarda alrededor de 20 minutos. Pero si la corta mi hijo, pues sí le tarda alrededor de 40 minutos y tenemos que usar dos baterías. Eso sería uno de los contras que le miro. Pero si vos no te importa comprar una o dos baterías extra para tenerla, yo pienso que sería una buena opción. Eso es algo que ustedes tienen que considerar, el tamaño de su yarda, de la parte de atrás o de enfrente de su casa, qué tan grande sea la yarda. Bueno, esos son los contras que yo le veo. Si ustedes piensan en algo más que puede ser un contra para estas máquinas, déjenmelo saber en los comentarios. Ahora, si ustedes quieren comprarse algo más grande, hay tractorcitos de batería ahora, nada más que cuestan un poco más de dinero, pero
Eso quería compartir con ustedes el día de hoy. ¿Qué máquinas son mejores para cortar el césped de tu casa? En mi opinión personal, son las máquinas de batería. No solo porque estamos protegiendo nuestro medio ambiente, sino también que requieren cero mantenimiento. Son súper simples. Así que espero que este video les haya servido de algo. Cuídense, que Dios los bendiga a todos. Y los veo en el próximo video. Adiós.